Confían familiares de los 20 michoacanos desaparecidos en que los 18 cuerpos localizados en Tuntzingo, Guerrero, no son sus parientes. Nosotros todavía tenemos la confianza y la fe de que no sean ellos. Este jueves fueron citados ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán para aportar rasgos y características de sus familiares. Nos pidieron algunos datos para lograr una identificación, datos más específicos sobre nuestros seres queridos para verificar si o desvincular que sean las personas que se encuentran ahorita en calidad de desconocidas en Acapulco, Guerrero. ¿Qué es lo que les han pedido en ese momento? ¿Qué les han dicho? Mira, nos han pedido que demos señas particulares de ellos, si alguno de ellos tiene alguna cicatriz, algún lunar que sea algún muy predominante. Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, confió también en que los michoacanos regresen con vida y destacó que se apoyará a los familiares para que acudan a hacerse todas las pruebas necesarias. Hasta el momento están como desaparecidos mientras no haya la confirmación de otra cosa por las autoridades competentes. Sin precisar información sobre los 18 cuerpos localizados en el municipio de Tuntzingo, Guerrero, Calderón Torreblanca lamentó que en uno de los principales destinos turísticos del país no se hayan respetado los derechos de los 20 michoacanos que solo viajaban como turistas. Es muy lamentable que estas personas que, como ha dicho el gobierno de Michoacán, tenemos elementos para acreditar que eran personas responsables, que eran personas trabajadoras con un modo honesto de vivir, que estaban en una circunstancia de turistas en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Este viernes una comisión de familiares encabezados por la fiscal de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la Procuraduría de Michoacán acudirá a las instalaciones del Servicio Médico Forense de aquella entidad con el fin de realizar la posible identificación de los 18 cadáveres que pudieran tener relación con los 20 michoacanos desaparecidos el pasado 30 de septiembre. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.